sería encontrar el sitio para parar el caballete. I recently visited a Colombian port. I met an old communist who spent his days painting. His studio was near this river, which played a major role in his work. ¿Está bueno de agua? Está bien. Que dice que el río es un ser vivo, ¿no? Y el río no es solamente el agua que vemos pasar, sino las personas que viven de él, los que vivimos cerca al río. Y todo eso hace que sea, pues, de gran importancia para todo, a nivel cultural, comercial, en la forma de vida de las personas y por todo eso, ¿ves? Y creo que falta decir cosas más sobre él, ¿no? Ah, puede hablar horas del río. Sí, no. Sí, sí. Es la brisa. I asked him to make a painting. A painting that would not only tell the story of this river, but also capture the South American soul. That's a pretty tall order, he said. But when I told him about my adventures in the Andes, he became inspired. I decided to explore the river around the port of Honda. A fisherman asked if I knew that this town had been Colombia's main port for 500 years. I know, I said. I also told him that I felt the faded glory of a river that was once the country's main artery. Nonsense, he said. I'd rather look ahead. Colombia wants to leave the past behind. This might be the most hopeful stage in our history. ¿Lo lleva o lo deja ir? No, la boto. Then he said that half of Colombia's fishing yield is still from the Magdalena. When I said I really like the name Magdalena, he sighed nostalgically, which Latinos often do when I praise their country. De ese puente, mire que ya llevan harto haciéndolo y yo creo que ya no terminan el otro año. Ajá, es el progreso este puente. Un progreso grandísimo. Ese va a pa Bogotá. Para Bogotá. Y por allá pasan los que van para otras partes. ¿A usted le gusta ese progreso de este puente? Sí, para el país, ¿cuánto uno va a ganar ahí? De todas maneras, es progreso para Honda y... Y a nosotros nos sirve porque, la verdad, ya quisiera ver pasar carros por ahí. ¿Sí? Claro. ¿Cómo ha estado la pesca? La pesca ha estado regular ahorita, pero siempre ha sido mala. Hace por ahí 3 años para acá. ¿Y a qué se debe? Se debe a que las ciénigas están tapadas y no sale pescado. Entonces el pescado no sube por acá. Ahorita estamos esperando la subienda. ¿Tiene la esperanza que mejore? Siempre la esperanza no se pierde. ¿Sí? Sí, siempre. Vamos pelante, vamos pelante. The nicest news from South America this year was about Colombia's peace babies. Exactly 9 months after the peace deal, there was a baby boom. People were looking ahead again. I found it heartwarming. The Colombian president wrote a letter to all the babies to celebrate hope after 50 years of violence. He promised that stability would lead to economic growth. I changed to another boat to see how this had worked out. Don Pablo and his captain said they usually carry tourists. But last week, they suddenly had 8 Chinese surveyors on board. Venían mirando el río y tomando medidas con un mapa que traían. Ajá. ¿Medidas de qué?
de las orillas y cómo le pegaban duro el agua y a dónde desembocaban los ríos más pequeños. ¿Y la Magdalena? ¿Y le contaron lo que venían a hacer o no? No, señor. No. No. ¿Hablaban chino? Sí, señor, no le entendía nada. ¿Y, pero eran amables? Sí, sí. Sí. Y supuestamente van a dragar el río. Una empresa china que ya fue la que compró este río Magdalena. ¿Compró el río Magdalena? Una empresa china. ¿Cómo lo compró? Pues lo negoció con el Estado colombiano, el gobierno colombiano. I said I heard the same story at the Bolivian salt flat. That the Chinese seize opportunities South America passes up on. ¿Y no le parece bueno que venga el progreso a Colombia? Pues el progreso es muy bueno, sí, porque van a, va a la navegación de los barcos, sí. Pero se van a sufrir son ellos, no nosotros. Los chinos. Claro. Y así se... como ha pasado antes con los españoles. La esclavitud. Así se siente. Igual. Así mismo, igual. Porque si ellos traen todo, ¿sí? Maquinaria y todo, y van a traer los barcos y todo eso. Pero Colombia tuviera la capacidad de dragar el río, si Colombia tiene con qué dragar el río, ¿sí? Claro, Colombia tiene plata, tiene para comprar máquinas. ¿Por qué no lo han hecho? No lo hacen porque es una estrategia de ellos coger la plata a los grandes políticos y repartirla en bolsillo, ¿sí entiende? Por eso vendieron al río. Claro. Es un negocio del gobierno colombiano que es corrupto. ¿Se entiende? Don Pablo had a point, because history seemed to repeat itself. Ironically, the Spanish oppressor had named this river after Mary Magdalene. Don Pablo said the river might get a Chinese name now. And we laughed. He told me to go to the railway. It's out of use, but the rumor is that the Chinese are after it as well. Next to me was a deaf Finnish priest. He'd come to Colombia to spread his faith. Just like the Spaniards, I thought. I wondered why they had named this river after someone with a poor reputation. But my knowledge of the Bible, Finnish, and sign language didn't allow for a conversation. Maria Magdalena. Hostia. 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 Bible. Magdalena. An old railway, a moped, and a Finnish priest, straight out of a García Márquez novel. Of course, I hadn't learned much about Mary Magdalene.
I decided to abandon this topic for now and delve into South America's complicated relationship with Catholicism. Throughout the Andes, I had witnessed how Christianity merged with the religion of the native people. But nowhere had I found such an absurd mix as here at the Magdalena. Ahora se convirtió en Mohán. En el Mohán, sí. Es lo que yo vi. ¿Lo que usted vio? Convivía con él 4 años. ¿Convivió con él? Sí, porque nosotros, en mirada en la curva, en toda la curva y esa lomita, hay una molla que le llaman la Molla Perico. Ajá. Allá, nosotros en la ranchería que teníamos, mi papá tenía allá. Y yo me mandaron a traer agua. Por la minitica, nosotros teníamos que sacar el agua. Y me fui y lo encontré sentado así. Estaba en un peñón. Así estaba sentado. Ajá. Y yo llegué y le dije, buenos días. Él no me contestó. Y lo saludé y no me contestó. Le puse la mano aquí en la espalda. Me miró. Y como me miró, como eso es una molla, un reventonero grande, de ahí ese peñón llegó y turrundum se botó el agua. Le cuesta ver con el pelo. Sí. ¿Pero usted de verdad lo ha visto o me lo dice porque está jugando su papel? No, yo lo he visto. Y no solamente yo, aquí hay mucho pescador que lo ha visto. Hay mucha gente que narra esa historia. ¿Pero es un hombre o es un animal? No, quiere? Es un hombre. ¿Es un dios? Es un hombre, sí. Dicen que era el man en la vida real era un chamán. Ah, yeah. Supuestamente. I didn't know what to think of this. Was he the village idiot or a man keeping a legend alive? The Mohán story was dubious to say the least, since he was known for dragging underage girls into the water against their will. I didn't see the connection with the Holy Virgin Saint Lucy. ¿Y las muchachas que se lleva el Mohán son vírgenes también? Sí, tiene que ser de edad de 12 a 14 años. Ah. ¿Y qué le hace a esas muchachas? Se las lleva para la aposento donde él vive. Ajá. Únicamente le hace chuparle los senos nomás. ¿Nada más? No más. Pero no es contra la ley eso. No. Pero son menores de edad. Ah, no, pero eso ya es en la historia del Mohán, del original. Ya. Yeah. Del Mohán. Ya en el caso mío ya no. Ah, usted no lo... I went to see how the painting was coming along. I asked the old communist if he had ever heard of the Mohán. Y sobre el Mohán. El Mohán, amo y señor de las aguas, dueño de los peces, el Mohán vive a lo largo del río Magdalena. Es el mito que anuncia y tiene como mandato el respeto a la naturaleza y las buenas prácticas de la pesca. Representa la exuberancia, lo indómito, la fuerza alegre y reproductora de la vida. Sale enfurecido en forma de avalancha e inundaciones
y roba mujeres como castigo a los pescadores que han infringido las normas del río. Sí. And then, spontaneously, as most things happen here, he added a mohan to his painting. And while he was at it, he also painted a girl in the river. I understood then that the mohan legend was simply a warning against danger. Against pedophilia, so your daughter will be careful when doing laundry in the river. And apparently also against natural disasters. In 1985, the worst natural disaster in Colombian history took place nearby. After a volcanic eruption, the town of Armero was wiped out by mud and lava. Within a few hours, 40,000 people died. There was one victim all Colombians still talk about. Aquí duró tres días, dos noches. Hasta el sábado 16 a las 10 de la mañana cuando la niña fallece. ¿Usted la conocía? Sí, tuve la oportunidad de vivir al pie de ellos. La niña era una niña altica, delgada, morenita. Era sanquilarguita, ¿no? This disaster shows how vulnerable this entire region is. If progress isn't halted by corrupt politicians, there's always an earthquake, hurricane, or volcanic eruption. Omaira's former neighbor agreed. He hoped this tragedy wouldn't be forgotten. Mama, si me escuchas. In his souvenir shop, he showed a DVD of Omaira's last words. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. I said it was hard to see so much agony on one screen. Don Luis wanted to show me his old neighborhood. Esa es la calle 16 y esa es la carrera 18. Casa de vivienda. Armero era una ciudad donde no le faltaba el trabajo a uno, ¿no? Y de las construcciones, puro concreto armado, ¿eh? Miraban elegantes. Uf. I said it looked as if nature had taken over. But he disagreed. Yo creo en Dios. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Si existe un Dios, ¿por qué no previnió eso? No sé. No sé. No sé. Eso me pregunto yo solo. Yo vengo a trabajar y estoy por ahí solo y me pongo a analizar los terrenos y a ver cómo era, a recordar cómo era Armero. Y en veces yo digo eso que usted me está diciendo. Si existiera un Dios, ¿por qué dejó terminar esta ciudad, cierto? Eso me lo pregunto. No ha encontrado la respuesta. No. Ni jamás la irá a encontrar uno. Son 32 años que han pasado, pero uno no olvida esto. Esto no lo olvida jamás en la vida. Cuando uno se muera, ¿no? Olvidará uno toda esta problemática que sucedió acá. The week of the Armero tragedy is known as the week that changed Colombia. 7 days earlier, the Palace of Justice in Bogotá was stormed by M19.
the guerrillas and the government carried out a massacre funded by Pablo Escobar. The peace negotiations stalled, and it took 30 years until a ceasefire was signed. I met a woman named Magdalena who also talked of hope and stability. She said foreign investors dared to come to Colombia again. Yes, the Chinese, I said. Not only the Chinese, she said. Also Venezuelan refugees and tourists. She wanted to tell me about her new neighbors. Ellos llegaron del África. Y acá se reprodujeron muchos, muchos de ellos. ¿Y entraron legales? Entraron con los permisos legales. Ajá. La comunidad nos empezamos a relacionar con ellos, a interactuar, a verlos, a conocerlos. Pero lo importante es que siempre hemos sabido que son peligrosos, ajá, que son agresivos. ¿Sí? Entonces, ha habido como esa concientización de acá de los colombianos de que debemos respetarlos, de que no debemos invadir su territorio. ¿Por qué? Ellos realmente nacieron la mayoría acá en Colombia. Ellos tienen el hábitat, es aquí. Ellos acá aprendieron a ver motos, vehículos, luces, muchas personas que transitan. Entonces, de alguna manera, ellos aprendieron también a aceptarnos a nosotros. Se han adaptado. Se han adaptado a este país. ¿Cómo era don Pablo, doña Magdalena? Era una persona un poquito obesa, de cabello muy negro, onduladito, y ojos negros y cachetoncito. ¿Guapo? Sí, era un tipo apuesto. Aquí mucha gente tuvo la oportunidad de conocerlo porque hubo un corregimiento que él quiso mucho por la reserva del río Claro Jocorná Sur. Entonces, él amó mucho ese río. Ajá. Porque tenía aguas cristalinas, hacía pesca deportiva. Es un río que es navegable, entonces tenía sus botes para navegar. ¿Lo quería en este sector? Sí, a Pablo. Es que Pablo es... Yo creo que Pablo está dividido en dos hombres. Pues en uno bueno y en uno malo. Sí, el malo, pues de su cuento con el narcotráfico, las bombas, ¿sí? Haberse metido en política, ¿sí? Las torturas. Exacto. Entonces... Pero Pablo tenía otro lado bueno que lo alcanzó a dar a conocer en las comunidades. I asked the painter to add a hippo. He thought it would ruin his work of art, but okay, he said. He also thought Pablo was idolized too much because he was just a crook. Salud. We sat in his doorway because we both liked looking at the street. We even had a verb for it. ¿Te le gusta puertear? Mantengo aquí, sí, trabajo, siendo portear y bueno, así, claro, claro que sí. I asked him about the Che poster and got stuck talking about Marxism and things like... ¿Usted se considera comunista? Claro, claro. And then he said things like... No creo que seamos parientes muy cercanos. Pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. I had a lot of these conversations on this journey about the effectiveness of revolutions and that socialist ideals sound nice, but in reality often turn out a mess. Was the Mohan in the painting a metaphor for Nicolás Maduro and all the other leaders who have hindered this continent? And did the hippo represent the scourge of all the Escobars? I found all the contrast I expected to find here,
but also saw hope glimmering through. Not hope of revolution, no big words, because those days seem over. But South Americans take small steps. That realization makes this the perfect end of this journey along the spine of the Andes.